Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 8 de octubre de 2023. Tema: ¿Son reales el pecado, la enfermedad y la muerte? Texto de oro, Salmos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Lectura alternada, Isaías. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Lección sermón. Leeré de la Biblia, Salmos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Isaías. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hechos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y, abrazándole, dijo: «No os alarméis, pues está vivo».
después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Se decidió que habíamos de navegar para Italia, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. No mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: «Os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho». Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: «Ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir». Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén». Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Salvación. La vida, la verdad y el amor comprendidos y demostrados como supremos sobre todo. El pecado, la enfermedad y la muerte destruidos. Clamó el apóstol: «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación», queriendo decir no que los hombres
tengan que prepararse ahora para la salvación o seguridad en un mundo futuro, sino que ahora es el tiempo de experimentar esa salvación en espíritu y en vida. Ahora es el tiempo para que los llamados dolores y placeres materiales desaparezcan, pues ambos son irreales, por ser imposibles en la ciencia. Para romper este embeleso terrenal, los mortales tienen que adquirir la verdadera idea y el principio divino de todo lo que realmente existe y gobierna armoniosamente el universo. Este pensamiento se comprende poco a poco, y el intervalo antes de adquirirlo es acompañado de dudas y derrotas, así como de triunfos. La Biblia contiene la receta para toda curación. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Tanto el pecado como la enfermedad se sanan por el mismo principio. El árbol simboliza el principio divino del hombre y ese principio es suficiente para cualquier emergencia, ofreciendo salvación plena del pecado, la enfermedad y la muerte. Si oscilamos cual péndulo entre el pecado y la esperanza de perdón, mientras el egoísmo y la sensualidad causan constantes retrocesos, nuestro progreso moral será lento. Al despertar a las exigencias de Cristo, los mortales experimentan sufrimientos. Eso los obliga, como a quienes están ahogando, a hacer esfuerzos vigorosos por salvarse, y gracias al precioso amor de Cristo, esos esfuerzos son coronados de éxito. Ocupaos en vuestra salvación, es la exigencia de la vida y el amor, porque para este fin Dios obra con vosotros. Negociad entre tanto que vengo, aguardad vuestra recompensa, y no os canséis de hacer bien. Si vuestros esfuerzos son acosados por dificultades terribles y no recibís recompensa inmediata, no volváis al error, ni corráis con pereza en la carrera. A la descubridora de la ciencia cristiana se le hace menos difícil el camino cuando tiene siempre presente ante sus pensamientos la meta elevada, que cuando cuenta los pasos al esforzarse por alcanzarla. Cuando el objetivo es deseable, la expectativa acelera nuestro progreso. La lucha por la verdad nos fortalece en lugar de debilitarnos. Nos da descanso en vez de fatiga. Si se destruyera completamente la creencia en la muerte y se comprendiera que no hay muerte, eso sería un árbol de la vida, conocido por sus frutos. El hombre debiera renovar sus energías y esfuerzos y ver la insensatez de la hipocresía, a la vez que se da cuenta de la necesidad de ocuparse en su salvación. Cuando se aprenda que la enfermedad no puede destruir a la vida y que los mortales no se salvan del pecado o de la enfermedad por la muerte, esa comprensión nos despertará a vida nueva. Vencerá tanto el deseo de morir como el pavor a la tumba y destruirá así el gran temor que acosa a la existencia mortal. Cuando decís, el cuerpo del hombre es material, yo digo con Pablo, desead más bien estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Abandonad vuestra creencia material de que hay mente en la materia y tened una sola mente, a saber, Dios, porque esa mente forma su propia semejanza. Mucho queda aún por decir y por hacer, antes que toda la humanidad sea redimida y todos los microbios mentales de pecado y todos los gérmenes de pensamientos enfermizos sean exterminados. No obstante, el hecho eterno de que la vida, la verdad y el amor salvan del pecado, la enfermedad y la muerte permanece supremo.
cuando se presenten los primeros síntomas de enfermedad, combatid el testimonio de los sentidos materiales con la ciencia divina. Dejad que vuestro concepto superior de justicia destruya el falso proceso de las opiniones mortales que llamáis ley, y entonces no se os recluirá en un cuarto de enfermo, ni se os pondrá en un lecho de dolor en pago del último cuadrante, la última pena exigida por el error. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No permitáis que ninguna pretensión de pecado o enfermedad se desarrolle en el pensamiento. Desechadla con la constante convicción de que es ilegítima, porque sabéis que Dios no es el autor de la enfermedad, como no lo es del pecado. No tenéis ninguna ley de Dios que apoye la necesidad de pecado o de enfermedad, sino que tenéis autoridad divina para negar esa necesidad y sanar a los enfermos. Comprendiendo el dominio que el amor mantenía sobre todo, Daniel se sintió seguro en el foso de los leones y Pablo probó que la víbora era inofensiva. Todas las criaturas de Dios, moviéndose en la armonía de la ciencia, son inofensivas, útiles e indestructibles. La comprensión de esa verdad sublime fue una fuente de fortaleza para los antiguos patriarcas. Apoya la curación cristiana y capacita a quien la posee para que emule el ejemplo de Jesús. Y vio Dios que era bueno. En lugar de una ciega y dócil sumisión a los estados incipientes o avanzados de enfermedad, levantaos en rebelión contra ellos. Exterminad la creencia de que podáis experimentar un solo dolor intruso que no pueda ser eliminado por el poder de la mente. Y de esa manera podéis evitar el desarrollo del dolor en el cuerpo. No hay ley de Dios que impida ese resultado. El único camino a seguir es tomar una actitud antagónica contra todo lo que se oponga a la salud, la santidad y la armonía del hombre, la imagen de Dios. Estad de portero a la puerta del pensamiento, admitiendo solo las conclusiones que queráis que se realicen en resultados corporales, os gobernaréis armoniosamente. Cuando se presente la condición que según vuestra creencia ocasiona la enfermedad, ya se trate de aire, ejercicio, herencia, contagio o accidente, desempeñad entonces vuestro oficio de portero y cerrad el paso a tales pensamientos y temores malsanos. Excluid de la mente mortal los errores nocivos. Entonces el cuerpo no podrá sufrir a causa de ellos. Los resultados de dolor o de placer tienen que provenir de la mente, y como un guardián que abandona su puesto, admitimos la creencia intrusa, olvidando que con la ayuda divina podemos prohibirle la entrada. La mente tiene dominio sobre los sentidos corporales y puede vencer a la enfermedad, al pecado y a la muerte. Ejerced esa autoridad otorgada por Dios. Tomad posesión de vuestro cuerpo y regid sus sensaciones y funciones. Levantaos en la fuerza del espíritu para resistir todo lo que sea de semejante al bien. Dios ha hecho al hombre capaz de eso y nada puede invalidar la capacidad y el poder divinamente otorgados al hombre. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad,
la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 33, y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga.